Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La Comisión Estadounidense de Derechos Civiles habló hoy sobre el estado de los centros de detención para inmigrantes en todo el país. Señor Mario, esto como parte de una investigación, la cual dará una serie de recomendaciones para garantizar los derechos de los detenidos en esas prisiones. Son varias las denuncias de abuso y maltrato que enfrentan inmigrantes en centros de detención en todo el país. Ante esto, la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos está tomando cartas en el asunto. Especialmente está examinando el trato que reciben los miles de niños que cruzaron la frontera solos. Tienen personas ahí que no están recibiendo la calidad de derechos civiles que merecen, que la ley los obliga, y lo están tratando muchísimos mal. Hay cargos de abuso sexual, abuso físico. Representantes de organizaciones nacionales y sectores religiosos testificaron ante la comisión pidiendo cambios al sistema carcelario. Dicen que son familias enteras, mujeres y niños que terminan tras las rejas, y es que ser indocumentado no es un crimen. Buscan ellos aquí en este país asilo político, están huyendo de una realidad, de una situación violenta en sus países y están buscando ayuda aquí. Entonces no se le debe tratar como un criminal. Condenan las pobres condiciones en que permanecen. En algunos casos son madres con bebés recién nacidos. Piden otras alternativas para estas familias. Las familias pueden ser puestas en libertad y grupos de iglesia pueden demostrar, ayudar a que estas personas se presenten a sus cortes y a otras. Y no hay necesidad de detenerlos y hacer ese gasto tan enorme para detener a las familias. Esta investigación por parte de la Comisión de Derechos Civiles será presentada el 30 de septiembre. Vamos a tomar toda esa información. Hemos pedido mucho más hoy día. Y luego algunos de nosotros vamos a ir a visitar esos centros de detención. Y vamos a tomar toda esa información, lo vamos a evaluar y vamos a hacerle al presidente Obama y al Congreso unas recomendaciones sobre lo que hemos nosotros visto en nuestra investigación. Funcionarios del gobierno también testificaron ante la comisión. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas señaló que ha establecido una serie de reformas en el sistema. Entre ellas está el desarrollar centros más apropiados para la población carcelaria y mejorar las condiciones en las cárceles actuales y asegurar que los detenidos obtengan cuidados médicos.